Hola, muy buenas. Estamos hoy en World of Tanks Replays, que vendría a ser una nueva serie que vamos a empezar hoy mismo con pues esta partidilla. Una partida pues que como veréis en el título me he sacado un logro muy chulillo, que ya me lo había sacado con otros tanques, pero en este caso con el Sherman LD8 pues no me lo había sacado nunca, así que perfecto. Bueno, pues la partida. Vamos a empezar. Bueno, antes que nada, vamos a comentar las cosillas, como siempre. Estamos en el mapa Tormenta de Viento. No sé yo los mapas cómo se llaman, ya lo sabéis que no, nunca me consigo acordarme. No, no, no existe esta posibilidad. Luego tenemos. Hostia, un momento, que creo que el sonido está muy subido. En efecto. Vale, vamos a ponerlo aquí. Los equipos están bastante igualados. Tenemos aquí pues un pelotón de pesados, un pelotón de pesados, otro pesado más que es el Tiger 2, que más es un pesado que tira un poco de lejos, pero bueno, como está en su tir, pues puede hacer la función de pesado perfectamente, pero estando un poco a media distancia. Y en nuestro caso tenemos el Ohu, que ojo con él porque tiene mucho blindaje y tal, o sea que en este caso puede que sea algo mejor nuestro equipo. Tenemos también otro pesado más, que si os fijáis en el emparejamiento es este de aquí, el OI que tenemos de más. El enemigo no tiene ningún pesado en tir bajo. Tienen ellos dos spotters, nosotros tenemos solamente uno. Y por el resto en general creo yo que está bastante igualada la cosa. Ojito aquí con las Artis, que tenemos tres de tier 7 y ellos solamente tienen dos. Y en este mapa, pues depende de las zonas, las artillerías pueden ser muy, muy peligrosas. En ciudad, evidentemente, no, casi inexistentes, pero en toda esta otra zona, mucho ojito. Y pues bueno, nada más, vamos a darle caña al replay y a disfrutarlo. Bueno, ahora veréis que me voy primero a la zona que siempre, casi siempre suelo ir con tanques medios, que es esta zona de aquí. Esta zona de por aquí. El replay puede que vaya. Sí, en efecto, va muy mal. Se ve todo muy, muy mal. No sé por qué pasa esto. Antes hice un vídeo y no, no se veía así. Ahora se ve. Vale, gracias. Es lo que hay. Acompaño a la Hellcat esta, que se va para el mismo sitio que yo, como estáis viendo. Aquí no tendremos. Bueno, ya veréis cómo va desarrollándose la partida, pero. Pero en fin, aquí no tendremos mucho apoyo. Los pesados se van a ciudad, que es lo suyo. Un pesado en general busca, pues, esquineo, busca lugares más cerrados, no campo abierto, por ejemplo. Y bueno, pues yo me sitúo aquí y me quedo esperando a ver si sale el primer listillo que puedo darle un poquito mi cera. Que bueno, teniendo en cuenta que estamos en tier 8, pues mucha cera no vamos a dar, ya os digo yo. En estos casos. Mi labor básicamente en estas partidas es ser un spotter. Ya que el tanque en sí, el M4 A3E8 es bastante ágil, pues es una buena opción usarlo como tanque de spoteo, sobre todo usando su torreta y su depresión. Porque no, no es tanto su agilidad, tiene agilidad, pero no lo suficiente como para ser un tanque ligero. No es como el Cromwell, por ejemplo, sí que es algo ligero, ¿no? Es un tanque medio, pues ligero, bastante bien, y bastante bueno y tal en el tema de movilidad, pero no es como el Cromwell en ese sentido, ¿no? Pero sí que se puede usar, pues, para hacer un poco de torreteo y hacer el típico spoteo torreteral, no sé si me explico, pues ese, perfecto. Bueno, aquí entra en nuestra escena el Jack Tiger 8.8 o 8,8. Intento darle a las cadenas para pues a ver si lo puedo frenar ahí un ratito más, como ha hecho el Hellcat. Pero en principio no sé si la artillería le puede dar desde esta posición, así que bueno, me quedo aquí tal cual. En este lugar precisamente donde estoy ahora, soy un poco vulnerable a las artillerías. Ya veréis que una está. Va a intentar darme caza, pero. Pero ahí está. Pero su RNG, pues ese día falló. Así que perfecto para nosotros.
Y bueno, pues a ver qué pasa. Aquí veo que la Helga se tira, así que en estas oportunidades no debemos desaprovecharlas. Yo me tiro también. A ver dónde vamos a ir a parar. La Hellcat se queda por ese lado y yo me quedo por este. Y pues a defender esta posición. La verdad es que este movimiento no me acaba de gustar mucho. Lo he hecho, pero no me acaba de gustar mucho. Aquí me doy un tiro por si acaso entra por esas cosas. Y evidentemente no tengo nada que hacer contra ese bicharraca, así que me voy tranquilamente. Realmente podría haberlo flanqueado, por ejemplo, y entretenerme un poco con él. Pero habiendo el type que podría ir rápidamente a flanquearme a mí y destruirme, y otros posibles tanques que aún no se han pintado, porque se podrían pintar perfectamente, seguramente estarían en esta zona. En esta zona suele haber mucho camper por aquí, que luego pues se animan y se van por aquí. Pues mejor no arriesgarse mucho. Me las piro, vampiro, y nos vamos a ciudad, a ayudar un poco a los que están por ahí. Que si os fijáis, debajo de... A ver si se ve. Aquí debajo se ven los puntillos de los T-34, que son un pelotón y son peligrosos. ¿Por qué? No porque sean T-34, que también, porque estamos en tier 8, están en su tier. Pueden tener una torreta súper dura, un daño muy bestia. Pero además son pelotón. Y al ser pelotón, pues siempre hay que ir con más ojillo. O sea, que con más cuidado. Aquí les digo a las artis que se vayan porque la cosa no pinta muy bien por esa zona. Creo que había el IS, ese IS, ese IS que estaba en base, creo que estaba AFK, o sea que tampoco puede ayudar mucho. Y bueno, yo me voy por aquí como si fuera un ninja, básicamente. Estoy haciendo aquí el ninja. Y a ver si podemos tocar los culetes de estos señorillos. Uy, el T-34 está in extremis. Le meto el autopuntado, le doy un golpecillo. Y... Vaya, este rebota, pero... Ahora sí, uno menos. Vale, y ahora nos las piramos y le damos uno de extra a este otro. Que si os fijáis, como el tío ya se ve que yo me voy y los otros están aún centrados en él, pues centra también su torreta en los otros. Y yo aprovecho aquí para darme un gozo. Ole, tú. No, no, tranquilamente, otro más, venga. Aquí me quiere hacer el 3-4, pero no. Y el último. Vale. Y señores míos, aquí tenemos las dos bajas de tier 8. Que esto, pues. Esto es un logro. Esto es un logro, ya veréis ahora en los resultados. Que no me acuerdo del nombre, pero ya veréis en los resultados el logro. Y aquí, pues bueno, sale el Tiger P este. Que vamos dándole manteca de la nuestra. Que pega poco, pero da buenos golpes. Buena cadencia. Él ha disparado. Ha tocado. Creo que ha tocado en el chasis del otro tanque. De este T-34 que está muerto. Y pues yo me aprovecho de su cadencia. Le meto dos golpes. Le meto más. Le quemo ahora. Y lo destruyo. Y nada, pues ya solo queda una Isu que está ahí a su bola. Está bastante en problemas, así que no creo que llegue. Bastante chunguillo lo tengo. Aún está resistiendo bastante, pero está muy, muy poco. Tiene muy poca vida. Los otros dos están ahí. Ya está. Lo han destruido ya. Y pues aquí se acabó el vídeo. Y ya de nuestras tres vajillas y dos que son de tier 8. Vale, pues vamos a ver los resultados. Perdón, los resultados. A ver qué sorpresas hay. Y aquí tenemos los resultados: Maestría clase 1, Incendiario, Fuego efectivo y la medalla de Levaslaylo. Que es la medalla, pues, que la obtienes al ser tanque medio y destruir a dos tanques de tier más 2 en una batalla aleatoria. Que en este caso, los 2-34. Bueno, deciros que este vídeo y este audio están grabados no simultáneamente, así que puede que hable muy rápido porque quiero acabar con el vídeo, no sé si me explico. Como veis aquí, segundo por experiencia, terceros en daño y en el informe detallado, pues aquí lo tenéis. Y ya de nada más, nos vemos hasta la próxima.